Noticias a cara de perro. Esto es Noticias a Cara de Perro, donde la verdad no muerde. Último momento. El Diego dejó Gimnasia. Se nota. Política internacional. Luego del sacudón institucional. ¡Golpe! Luego de la renovación de autoridades. ¡Golpe! Luego del en Bolivia. Luego del golpe en Bolivia, se anuncian inversiones extranjeras en el país del altiplano. Los inversores han estudiado la situación y han visto que en Bolivia hace falta colestón. Espectáculos. Pampita Ardoaín ha vuelto a sacudir el tablero de la farándula. Dentro de poco se casará con Roberto Gracia Moritán. Un tipo que, como reza su apellido, tiene muchísima gracia y expresividad. Tal es así que la empresa WhatsApp lanzará una serie de emoticones con sus distintas expresiones faciales. Alegría, bronca, tristeza, duda. ¡Aumentó el dólar! ¡Perdió Lanús! Último momento. La Asociación Mundial de Gangosos repudió el golpe en Bolivia. Es imposible decir chañiñañi. Economía. En tiempos de transición democrática, conviene ser precavido. No todo es Dow Jones, Dollar Blue o Levax. A la gente le preocupa la economía doméstica. ¿Qué conviene hacer? Aquí unos tips para el hogar y microemprendimientos que le harán de algunos billetes. Aprovisiónese de huevos y harina. Habrá un gran faltante en estos días, ya que empezó la temporada de panqueques en la política y los medios. Apueste a la banana. Las últimas elecciones demostraron que hay muchos más gorilas de lo que se pensaba. Dedíquese a la pesca. A río revuelto, ganancia de pescadores. Eso dicen. Compre tóner. Del Caño y la izquierda volverán a los centros de fotocopiadoras por 2 años, así que es una buena inversión. Anticipe las Pascuas. Prepárese unas roscas y véndala en el Partido Justicialista. Ahora están en plena época de rosqueo. Don't worry. Más clarito échale water. Política internacional. El progresismo internacional señala que en Bolivia tan solo fue una vil maniobra para quedarse con el litio boliviano. Klaus Schwarzenegger Quispe Mamani, ministro de Recursos Entregables, declaró: ¿No dicen que las baterías de litio son tóxicas? Pues bueno, llévense ese veneno de aquí. No estamos entregando a Bolivia. Estamos dejando que la limpien. Último momento. Descubren aguas termales en el Partido de la Costa. Crecen las reservas para ir a Villa Hayes. Crónica Yeye. Todo centennial que se precie de tal debe militar por alguna causa, ¿verdad? O sea, loco, preocupate o nos pasan por encima, ¿verdad? Eso de usar pañuelos para identificarse estuvo re bueno. Ahora hay un montón de pañuelos. Verdes, celestes, violetas, naranjas. ¿Pero sabías que hay más? ¿Verdad? Te muestro, muchachi. Pañuelo azul Francia con manitos de like. Es para los que militan desde Facebook. Son re importantes. Ya terminaron con el hambre en África y todo eso, ¿verdad? Pañuelo con un arco iris y una botella. Significa: soy gay cuando me emborracho, pero no soy gay, ¿eh? Qué loco, ¿no? Pañuelo con la hoja loca a la mitad. Soy un clase media que se da un toque los findes, pero ni ahí que van con los marihuaneros, ¿verdad? Pañuelo con letras y garrotes. Yo hablo inclusivo y el que no lo hace debería ser cagado a palo. Qué loco, ¿no? Pañuelo hindú con bananas. Eso lo usan las profesoras de yoga nazis. Re buenas en el Face y re malas en la vida real. Como la mamá de Johnny, que está re buena pero está más loca que una macrista pobre. Qué loco, ¿no? ¿Verdad? Deportes. Estudiantes de La Plata sorprendió a todo el mundo con una hermosa proyección holográfica de un león de fuego. Como es usual en Argentina, todos los clubes se encargaron la suya. River Plate hará una de Chucky con la cabeza de Gallardo, ya que para el resto de los clubes, Gallardo es el muñeco maldito. Boca Juniors hará un desfile con bombones en la bombonera. ¡Ja! ¡Qué original! Con las caras de sus glorias y un bostero que se los irá comiendo a todos, menos al bombón con la cara de Angelici, ya que a ese nadie lo traga. Y a San Lorenzo le han puesto un holograma de Carrefour que todavía no lo pueden sacar hasta ahora. Política internacional. El Grupo de Puebla, colectivo progresista que nuclea a expresidentes y políticos de centro izquierda de Latinoamérica, consideró infantil y desubicado el comunicado de la OEA ante el sacudón institucional en Bolivia. El titular de la OEA, Víctor Frankenstein Ortiz, declaró: procedimos según el protocolo. Sana, sana, colita de rana, es lo que se dice después de un golpe. Último momento. Piñera desmiente gigantescas movilizaciones. Y Photoshop.
Espectáculos. El músico Juanes fue galardonado por su trayectoria en los Grammy Latinos. Y el premio fue otorgado por Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Juanes declaró, yo hago música por ustedes. Y Ulrich le respondió, gracias por cagarme la noche, nene. Política nacional. Vivimos tiempos agitados y esto provoca que los consultorios de psicólogos estén abarrotados. Desde la Cámara Freudiana de Argentina señalaron que lo que más se está consultando ahora es sobre la crisis de identidad. Siendo el 99% de los pacientes de la Unión Cívica Radical, el psicólogo Oscar Valcarce declaró, yo creo que lo de los radicales es simple y llana esquizofrenia. Política internacional. La situación en Bolivia tras el... es algo que preocupa a toda Sudamérica. Pero Noticias a Cara de Perro tiene información exclusiva. Mostramos en carácter de primicia el nuevo look de la Televisión Nacional de Bolivia. Boli News, servicio de información de Bolivia para todo el mundo. La situación aquí en La Paz es pacífica. Se ha normalizado la situación tras 12 años de ocupación barbárica y salvaje de bolivianos. Tenemos a Marilyn Saracho desde el centro de la ciudad. Hola Helmut, estoy en el Gran Mercados. Aquí la situación es normal. Hay algunos bolivianos, pero trabajando de bolivianos, o sea, disfrazados de colla y vendiendo artesanías, así que no hay peligro. Marilyn, este noticiario se ve en todo el mundo. ¿Por qué no muestras un poco de nuestros productos típicos? ¿Cómo no? Aquí tienes el juego de moda, paceñas versus aymaras, incluye spray antiindígena. ¿Qué es eso de allá? Este es Wilbur, la llama super cool. Le brillan los ojos en la oscuridad y tira burbujas de colores. Pregúntale a la vendedora qué es lo que más se vende. Señora indígenas, ¿qué es lo que más se está vendiendo hoy aquí? Lo que más se vende ahorita es el kit de supervivencia boliviano. Esto es Boli News desde La Paz. Los dejamos con nuestra programación habitual. 19 horas. Vikingos, la ejemplificadora historia de una raza bella y superior. 20 horas. La familia Ingalls, la vida de unos trabajadores de la tierra humildes, obedientes y sin ideas raras. 21 horas. Raíces, pa' que vean lo que es sufrir de verdad o lo que les puede pasar si se portan mal. Esto fue Noticias a Cara de Perro, donde la verdad no muerde, pero golpea. Noticias a Cara de Perro. Política Nacional. Los medios hegemónicos de Argentina y Bolivia han evitado decir la palabra ¡golpe! Tal es así que han hecho circular entre sus periodistas un paper de manual de estilo. Jaimito se portó mal y Juanito le dio un coscorrón. El ladrón estaba saqueando la casa cuando, de improviso, llegaron los dueños. Mike Tyson ese día estaba en llamas. Lo midió a Fraser y le dio un correctivo.